conflicto interno que hay entre los cocaleros. ¿Cuál es el rol que está jugando, en este caso, tu despacho, tu responsabilidad para poder reencaminar un diálogo entre ambos sectores, ¿no? Enfrentados, reiteramos, entre cocaleros de los internos? ¿Okay? Claro que sí, nosotros hacemos seguimiento a este conflicto ya desde el 2017-2018. Hemos visto, hemos realizado un número indeterminado ya de convocatorias a mesas de diálogo. Se ha visto la afectación de vida de personas de uno y otro sector que se acusan como responsables al otro. Hemos visto también cómo se ha afectado la integridad física de decenas de mujeres, incluso de niñas, niños, de personas adultas mayores, que como consecuencia de la problemática entre dirigencias generan una suerte de persecución de uno y de otro lado. También hemos sido lastimosamente testigos de la falta o la ausencia en realidad de Estado en muchas comunidades de los yungas, donde las afectaciones o los efectos de estas peleas entre dirigencias van generándose más críticas todavía, sin la posibilidad de asistir a la policía, al Ministerio Público, a un tribunal de justicia, porque no hay en estos espacios estas instancias. También hemos visto cómo en algún momento autoridades municipales que han intentado generar una suerte de solución a este conflicto han sido también afectadas con la toma de despachos, quemas de casas de familiares, entre otros. Ya en ese conflicto nosotros durante la gestión 2021, cuando se reactiva el mismo, hemos realizado diferentes convocatorias a un proceso de diálogo. El 17 de febrero, el 24 de marzo, el 30 de marzo, y las respuestas siempre han sido o ausentes por parte de los sectores o con expresas negativas de ir hacia un proceso de diálogo. Ya el 12 de abril recibimos al señor Yuta y aparte del equipo que le acompaña, donde dentro de toda la conversación, la Defensoría le planteó poder ir a un proceso de diálogo con el otro sector que está liderado por la señora Flores, poder generar un proceso o un acuerdo de paz, de convivencia pacífica, bajo los parámetros que ellos puedan sugerir, y la respuesta en ese punto ha sido contundente de no hacerlo. No ir a un proceso de diálogo, no sentarse con la otra parte afectada, y el único interés que han manifestado es que el Estado pueda abrogar, pueda dejar sin efecto la resolución 068 que permite el traslado del mercado de la coca. En ese punto, ellos han sido claros, está en un acta firmada por ellos, donde piden que la Defensoría dé un informe técnico legal sobre la resolución 068 y además que se convoque al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a fin de que se pueda generar un debate técnico legal respecto a esta resolución. Nosotros, con la información que ha generado o que nos ha entregado el señor Yuta el 13 de abril, hemos comenzado el análisis técnico legal que, bueno, concluyó el lunes, el día de ayer. Por otro lado, nos hemos tenido la posibilidad de sentarnos con la señora Elena Flores, quien ha coincidido con el señor Yuta en cuanto a que no hay posibilidad de una mesa de diálogo, que no van a ir a ningún proceso de diálogo con quienes ellos llaman como sus detractores o quienes les hubiesen generado persecución dentro de las comunidades de los yungas. Hemos insistido con la señora Flores y su directorio a fin de que nos puedan señalar medidas o soluciones o mecanismos que ellos puedan plantear a fin de devolverle la paz al pueblo yungueño, a fin de generar ya un cese después de tantos años de amedrentamientos, amenazas y persecuciones entre los sectores, que le ponga fin a ese conflicto. La señora Flores ha señalado, y eso creo que es el único punto de coincidencia con el señor Yuta, de que no asistiría a ningún proceso de diálogo y que en todo caso pedía lo mismo que el señor Yuta, se haga un análisis técnico legal de la situación y que se pueda emitir un informe en el marco de la legalidad. Es por eso que la Defensoría del Pueblo realiza la evaluación el análisis técnico legal de la resolución 068, que bueno, nosotros vemos la ley 906, la ley de la coca,
su decreto reglamentario, el 3318, que evidentemente le dan el marco de legalidad y que generan la posibilidad para que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras pueda generar un traslado del mercado de la coca, que en ese momento hay que ser muy honestos, claros, ese es el punto central del conflicto, ¿quién maneja el mercado de la coca en La Paz? Hemos realizado nuestra revisión, vemos que no hay la creación de un mercado paralelo, que no hay que la competencia del ministerio les da para poder generar un traslado del mercado de la coca. Y aquí un punto central que puede dilucidar muchas medias verdades que se han dicho en algunas declaraciones por los sectores involucrados. La resolución constitucional 197/2020 genera un reconocimiento expreso por una sala de garantías que hace de sala constitucional en el Departamento de La Paz, donde reconoce el directorio de ADECOCA al mando de la señora Irene Flores y todo su directorio, pero expresamente señala un plazo o un término de vigencia de ese directorio que abarca del 31 de julio del 2019 al 31 de julio del 2021. Esta resolución, que es de cumplimiento obligatorio, es de cumplimiento inmediato conforme al Código Procesal Constitucional, es un punto determinante de la resolución 068 que traslada el mercado de la coca y que posibilita esta definición al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Nosotros hemos evidenciado estos dos puntos de la revisión, pero además hemos constatado algo que no se dice en los medios de comunicación, que no se es muy transparente en este punto. Y es que este Tribunal de Garantías, esta sala constitucional, no solamente reconoce a la señora Elena Flores, sino que desde el 14 de diciembre del año 2020 suspende, prohíbe la realización de asambleas en ADEPCOCA. Esta prohibición le llega expresamente al señor Franklin Gutiérrez. Y el señor Franklin Gutiérrez, pese a haber convocado a una asamblea donde se elegiría aparentemente a uno de los sectores, el 21 de diciembre, cuando la sala constitucional le consulta si habría una tercera persona interesada en esta acción de amparo, él no hace alusión al directorio del señor Yuta. Es el mismo señor Franklin Gutiérrez quien le omite al Tribunal Departamental de Justicia a través de su sala constitucional la posibilidad para que este señor pueda asistir a la justicia y también generar un pronunciamiento respecto a su caso específico. Pero además, la sala constitucional, termino con esto, es muy puntual, la sala constitucional, además, expresamente, conociendo el conflicto y el problema que tiene ADEPCOCA, no de ahora, sino de hace años, lo que hace es expresamente dejar sin efecto, y eso es de conocimiento de ambas partes, sin efecto cualquier asamblea que se hubiese llevado a cabo a partir del 14 de diciembre del año 2020. Es decir, que legalmente ya hay pronunciamientos a través de una resolución ministerial o de la resolución de una sala constitucional que de alguna forma dirimen una parte importante del conflicto que están pugnándose en las calles, y es quién asume el mercado de la coca. Y quien asume el mercado de la coca evidentemente es la dirigencia de ADEPCOCA. Por eso nosotros como Defensoría del Pueblo no es que nos entrometamos en este tema interno, pero vemos que no hay ninguna respuesta estatal que está siendo válida, es decir, un fallo constitucional, una resolución del Ejecutivo que esté generando un efecto que de una vez llegue a cesar el problema en la comunidad. Ahora, ¿cuál es el otro tema de fondo? Que no solo se trata de una pugna por quién dirige el mercado de la coca, lo que se está generando, y sí es de preocupación para la Defensoría del Pueblo, es que los productores de hoja de coca en ese momento no pueden ir a vender, que es su medio de subsistencia, su cato de coca. No pueden generar un proceso abierto para poder ir hacia uno u otro mercado, al mercado legal, para poder generar su proceso de venta de coca. Y lo que es mucho peor, y hemos evidenciado, es que esta disputa por las dirigencias o por dentro de la dirigencia de ADEPCOCA, lo que ha generado que incluso afecte a las niñas y niños que iban a las escuelas,
y que se entrometían a este sector de, como sectores enfrentados como consecuencia de los enfrentamientos que existen más arriba. Yo reitero, no es un conflicto del 2021, es un conflicto que ya lleva muchos años. Incluso yo he encontrado los primeros antecedentes ya hacia el 2006 inclusive, pero los más fuertes, los más profundos han sido a partir del 2017. Bien, defensora, hemos entendido su explicación. Sin embargo, ¿cómo se siente usted al momento luego de que un sector de ADECOCA ha decidido ya dejarla de lado, porque para ellos usted no es una interlocutora válida, ¿no? Porque consideran que está parcializada, y han decidido más bien reunirse con el ministro de Justicia, con el ministro Iván Lima? ¿Cuál es su respuesta a este sector de ADECOCA? Pues mira, yo creo que este sector no está siendo honesto con sus bases, y me referiría también incluso al otro sector. ¿Por qué? No se está dejando de lado en una mediación o un proceso de diálogo, porque no hay ninguna intención de ir a un proceso de diálogo. La única intención que tiene particularmente este sector del señor Yuta es imponerse en el manejo del mercado de la coca. Es el único, pero lastimosamente lo que nosotros vemos, de acuerdo a su pedido de ser una revisión técnico-legal, es que no existe una resolución o un proceso de legalidad que pueda ampararle. Pero además, así no existiese, así estuviésemos en este marco y viéramos un solo atisbo de intención de ir a un proceso de diálogo, sería interesante, pero casi mira, nosotros hemos visto que no. Y en este caso de ADECOCA, desde el 2017 hemos instalado N número de mesas, Casimira, por comunidades, por sectores, por el conjunto en general, y todas siempre llegan a fracasar porque la intención no es darle pacificación al pueblo yungueño, sino simplemente es un interés económico de quien maneja el mercado. Defensora, me preocupa lo que decía en la explicación cuando hacía referencia a esa ausencia de Estado en algunas comunidades en las comunidades de los cocaleros. Pero, ¿a qué se debe esa ausencia de Estado? Pero por otro lado, hay una fuerte presencia político-partidaria. ¿Cómo analizan ustedes como defensora o como defensoría este panorama? ¿Dónde está la falla estructural para que no haya entendimiento entre hermanos? Mire, la ausencia del Estado no solamente es en el sector cocalero, y eso creo que hay que ser igual muy claros. Nosotros recientemente, hace aproximadamente 2 semanas, si no recuerdo mal, hemos denunciado igual que había ausencia del Estado en el caso de los chimanes. Ustedes recordarán cuando apareció un video donde se está quemando una persona y hacían referencia nosotros hacíamos una referencia a la ausencia del Estado. La ausencia en realidad de un sistema de justicia que está contemplado o donde se compromete la participación del órgano judicial, del Ministerio Público, de la Policía Boliviana, etcétera, lastimosamente no alcanza el 100% del territorio nacional. Debemos reconocer, sí, institucionalmente, que con los años han habido ciertos avances, incluso solamente en la dotación de personal para las FELCCBs. Ha habido un número importante solamente este año de incorporaciones, pero no alcanza a cubrir el 100% del territorio nacional. Y seguramente es otro punto de debate en el que señalaremos cuáles deberían ser los nuevos procedimientos, las nuevas metodologías de trabajo, donde los pocos servicios que tenemos puedan alcanzar y puedan llegarle realmente a toda la población. En este caso, seguramente sería también al pueblo de los yungas. Entonces, creo que la ausencia del Estado no hay que minimizarla ni hay que situarla solamente en este punto de ADECOCA. Es un punto que estructural que todavía tiene que resolverlo el Estado. En cuanto a la presencia político-partidaria, particularmente en este conflicto, por los testimonios que nosotros hemos recabado, por las conversaciones que hemos podido recabar con exdirigentes, exautoridades, tanto de COFECAI como de ADECOCA, como sectores de las diferentes líneas o diferentes sectores enfrentados, es evidente que es una de las razones por las cuales en este momento tenemos este conflicto. En algún momento yo le hago referencia, ellos decían, COFECAI tendría que ser la organización que de alguna forma dilucide
en sus grandes variantes y diversidades, un poco la discusión ideológica que puedan tener los pueblos en los yungas. Eso involucra a muchos de los sectores que están en ese lugar. Y es un tema de debate y discusión interna. Y ADEPCOCA había nacido como la instancia para manejar la parte económica de los yungas, la parte del mercado de la coca, que evidentemente genera muchos recursos. Nosotros creemos realmente como Defensoría de Pueblo que sí hay un problema, una presencia político-partidaria, pero no solo de un partido político, no solamente de una tendencia política, sino de diversas tendencias que en ese momento se encuentran enfrentadas, como estaban enfrentadas el 2020, el 2019, el 2018 y el 2017, de los últimos antecedentes más cercanos que tenemos como Defensoría del Pueblo. Pero creemos también por eso, y nosotros hacíamos esta sugerencia de que más allá de que Elena Flores pueda tener un reconocimiento por un tribunal de garantías hasta el 31 de julio del 2021, es urgente un Congreso de Unidad, es necesario un proceso de unificación del pueblo de los yungas, y que si va a haber un ingreso de recursos por el mercado de la coca, que favorezca a todas y todos, que ya no se generen restricciones, que no se generen multas, que no se generen condicionantes para los productores de la hoja de coca. Muchas veces en La Paz, en la sede de gobierno, en los medios, nos quedamos simplemente con una pugna de dirigencias y no terminamos de ver que más abajo hay gente muy humilde, hay gente que vive realmente la producción de la coca y que solamente tiene como interés sacar su producción y venderla al mercado legal en el marco del Estado de Derecho que debería tener nuestro, en este caso, este conflicto, ¿no? Esta situación. Claro, por eso Defensor hemos acudido a usted, porque pensamos exactamente igual, que esto ya debería tener una solución, que esto ya debería haber llegado a una unificación, a congeniar, ¿no es cierto? Ojalá lo logre el ministro Lima en este caso. Pero, defensora, yo aprovecho para hablarle un poco acerca de la expresidenta Jeanine Áñez, porque claro, ayer nos enterábamos de que ella sufrió una descompensación y los abogados, como hablamos con uno de ellos, pidieron el ingreso al penal de médicos externos. Nos hemos enterado de que ya se ha autorizado el pedido para que puedan entrar médicos a practicar exámenes. Usted, como defensora del pueblo, ¿de qué manera ha estado actuando en este caso y cómo ve este caso? Ya, tal vez, Casimira, igual en un ámbito de transparencia y de información hacia la población. La demanda con la que se está yendo, en este caso, al ministro Lima, no es una demanda respecto a la solución del conflicto. Sigue siendo una demanda para hacer prevalecer quién maneja el mercado de la coca. O sea, creo que eso tiene que quedar claro. No es una demanda por un proceso de mediación, por un proceso de pacificación. Lo que se está generando es una suerte de tratar de invalidar ahora la resolución 068, no porque tenga o tenga ausencia de sustento legal, sino porque ahora quieren generar una teoría de que estaría involucrada dentro de un proceso delictivo, que eso es otro tema. Creo que eso también hay que ser honestos. Acudir en este caso al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional no está yendo rumbo a generar un proceso de diálogo o un proceso de solución a este conflicto. Simplemente está yendo a demandar un apoyo ante una demanda de generar o de continuar con la administración del mercado de la coca. En cuanto a la otra consulta, Casimira, nosotros como Defensoría del Pueblo hemos hecho seguimiento del caso desde el momento en que se ha realizado la aprehensión. Hemos hecho un acompañamiento, hemos conversado con los distintos abogados, porque son varios abogados de la señora Áñez que le están generando una suerte de asistencia técnica. Hemos hecho solicitudes humanitarias para que se pueda ingresar la familia. Hemos hecho pedidos expresos para que se pueda contar o que se respete el derecho a la asistencia médica que la señora elija, tomando en cuenta que tiene las posibilidades para poder asistir hacia un seguro privado, evidentemente dentro de las normas de régimen penitenciario o de la ley 2298, la ley de ejecución penal. Ahora bien, adicionalmente nosotros, al igual que muchos de estos casos que son un poco más coyunturales o que generan cierta emocionalidad o un efecto emocional en la población, como evidentemente es este caso de la señora Áñez,
hacemos visitas semanales. Justamente en el último caso, del último reporte que yo tengo, ayer se hubiera hecho ya una de las visitas a la señora Áñez, se conversa con ella, nosotros tenemos la autorización de ella misma para poder conversar. Sí la hemos visto un poco decaída, entendemos también que la privación de libertad para cualquier persona, no solamente para la señora Áñez, genera un proceso de caimiento, un proceso de afectación. Y evidentemente nosotros que hicimos la consulta para saber si sus abogados la habían asistido, si ya estaba teniendo una suerte de asistencia médica. Lo que hemos podido revisar sí es que la asistencia comprometida por el Estado, con médicos de turno en el lugar, un espacio específico para el área de salud y para poder revisarla, todas se están respetando, lo hemos podido evidenciar, nosotros ingresamos al penal. Y habíamos visto también que ya había la solicitud, que como usted bien dice, ya se ha podido ejecutar. Esto corresponde, Casimira, que al igual que en el caso de otras personas privadas de libertad, pues pueda ser atendido por el juez, en este caso, su juez, el juez de instrucción, a ver si pues se evalúa la necesidad de que pueda salir a un centro hospitalario o que la asistencia médica o la asistencia privada que esté ingresando al penal pueda ser suficiente. Sobre ese punto todavía no hemos recibido el último reporte, pero sí hemos hecho tanto acompañamiento como seguimiento y hemos podido constatar que el acceso a servicios sí están siendo regularmente atendidos o utilizados por la señora Áñez. Bueno, defensora, gracias por haber conversado con nosotros. Estaremos atentos. Ojalá se resuelva estos problemas, especialmente el de los cocaleros, que como muy bien ha hecho esa cronología, creo que es hora, ¿no? Pero preocupa lo que dijo, defensora, el hecho de que más que velar por sus afiliados, por lo que ha explicado, pareciera que esas dirigencias están peleando por el control económico. Y entonces alguien tendrá que orientar de que no es así, o es que tendrán que cambiar los conceptos de esas organizaciones, porque aquí no están velando el interés, por lo que usted explica, de las bases, sino los intereses económicos que genera ese mercado de la coca. Ojalá que puedan entender que todo paso es transitorio y que, por tanto, tienen que fijarse en las bases que confían en sus dirigencias. Ojalá se resuelva el problema, defensora. Mire, yo le tomo la palabra en lo que usted acaba de decir. Nosotros con mucho dolor podemos decir, hemos evidenciado que las dirigencias no están respondiendo a la necesidad o a la realidad social del pequeño productor. No se está respondiendo. Tenemos denuncias de uno y de otro lado de sanciones, de multas, que son impagables para estas personas. Creemos por eso que tal vez la solución ya no está en sentar a dos dirigencias, sino darle la posibilidad a todas las bases, no a los 3.000, 5.000 que vienen en manifestación de uno y otro sector hacia la ciudad de La Paz, sino de las 40.000 personas productoras de hoja de coca que necesitan una respuesta de fondo. Ya son muchos años que se vive en este conflicto, que son chantajeadas, que son obligadas a salir en apoyo de una u otra persona. Es momento en que estas dirigencias respondan a la necesidad de los yungas, no solamente a necesidades económicas. Muchas gracias por el espacio, ha sido un placer estar con ustedes. A usted, muchas gracias, defensora. Hasta una próxima oportunidad. Bien, yo tengo que hablar de mis cuchillos. Ay, cómo amo mis cuchillos, Johnny. Bueno, es que esta super promoción está imperdible. Son 6 cuchillos que son profesionales porque son de acero.